¿Alguna vez te has preguntado quién determina el sexo del bebé? Pues aquí te lo explico. Primero debemos tener en claro que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Entre ellos, un par va a determinar el sexo. XX para mujer, XY para el hombre. El óvulo de la mujer siempre será X. Y el espermatozoide del hombre puede ser X o puede ser Y. Por lo tanto, ¿quién decide el sexo del bebé? Pues va a ser el hombre. Esto se debe a que el espermatozoide X o Y tienen características diferentes. Los espermatozoides con el cromosoma Y se muestran rápidos, pero son débiles, por lo que viven menos tiempo. Por otro lado, el cromosoma X son más lentos, pero viven mucho más tiempo. Se debe a que tienen un mayor tamaño. Entonces, ya sabes, quien decide el sexo del bebé va a ser el hombre. Si te gustó este contenido, no olvides de compartir este video, de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.